Ven. Amarillas se vuelven locas. No más. Mira nomás, mira nomás. ¡Ah! Me golpeó, machine. Vean esto. Todavía están saliendo más. Ay, caray. Vean esto. Otras dos más. Vean eso, amigos, vean eso. Otra más. ¡A la madre! Sigue pitando, amigos. Otra más. Otra. A ver, a ver, a ver, a ver, compañero. Oh, ¿ya viste? ¿Qué? Aquí más todavía. Ah, es un puño. Mira nomás, mira nomás. Mira nomás. Hola, mis amigos, bienvenidos a una aventura más. Bueno, amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en este bonito lugar, cerca de un cerro, en el cual dicen que anteriormente, en aquellos tiempos, dicen que hubo varias casas por aquí, por ese sitio. Algunas de las personas cuentan y relatan una historia sobre varios niños pequeños que se han aparecido y que han mirado pasar, correr, y algunos niños que se escuchan a las horas de la noche. Las personas cuentan aquí, amigos, que en ese sitio hay duendes. Las personas cuentan que en ese sitio se han visto que se suben rápido corriendo niños pequeños y de repente ya ni siquiera los miran. Algunas de las personas han escuchado que les hablan, algunas de las personas han escuchado aquellos gritos desgarradores, algunas personas han visto cosas que se mueven y sinceramente es algo de lo que pues a nosotros nos encanta la historia y nos encanta todo ese tipo de aprendizajes que tienen las personas. Así es que, pues bueno, acompáñenos en nuestra nueva aventura, amigos. Y ahí está, miren. El compañero Alexis está agarrando aire al compañero porque dice que está media pesada la subida. Está bien pesadona la subida, amigos. Ni se imaginan. Vamos a ponernos a escribir en un ratito, miren. ¡Ah! Sí, voy a poner notas aquí. Ya no subir este cerro. Ándale, se crean, amigos. Quédense a ver este video. Ánimo. Eso es todo, compañero. Pues bueno, vamos a dar inicio, amigos. Así es que, vámonos. Vámonos a la aventura. Bueno, amigos, aquí vamos avanzando poco a poco. Me está dando una marca. Ay, caray. Vamos a agarrar a Tachín Tarachón y nuestro detector de metales. Thank you.
Aquí hay una marca, amigos, Vamos a ver, Aquí está. Ahí está la compañera, acércate. Acaba de encontrar una moneda. Una monedita, amigos. Una moneda. Es un peso Morelos. Un peso Morelos, amigos. Un peso Morelos. Acabo de encontrar un peso Morelos. Vean esto, Vean esto. Es un peso Morelos. Chequen. Qué chulada. A ver, vamos a... Vamos a pasar las varillas otra vez. Vamos a guardar nuestra piececita. Vamos a ver. Sigue dando marca. Pues es como que va a ser otra bala. Pero bueno, yo pienso que la vamos a... Vamos a sacarla. Ya te llevamos como unas... Dos balitas, tres balitas. Ahí está el sheriff también. A ver, ¿es algo bueno? No. ¿Es algo regular? Sí. Muy bien, así es que... Vamos a ver. No, mejor lo vamos a dejar ahí. Al parecer va a ser una bala. Y ya de balitas, la verdad, sinceramente, ya llevamos como dos, tres. ¿Hay algo más aquí en este lugar? No. Muy bien, pues vamos a continuar, amigos. Sigamos. Bueno, amigos, ahorita ya nos íbamos retirando de aquí, de este lugar. Ya andábamos recogiendo las mochilas de ahí. Y volví a meter las varillas de resistencia. A ver, compañero, me hace favor de meterle el detector, por favor, aquí. Ahí, por favor. Bueno, amigos, vamos a pasar el detector. Aquí. Porfa. Vamos a ver, amigos, a ver qué podemos encontrar ahí. ¿Una marca o qué? Bueno, amigos, está dando una marcación de 90.
90. Una marcación de 90. Mira. ¿Qué? Monedas. No me la creo, amigos. Debajo de la piedra. No me la creo, amigos. Acerca tu cámara, compañero, para que vean. Debajo de esa piedra, vean. Hay monedas. Acaba de salir. Mira. Estoy que no me la creo, amigos. Mira nomás. Debajo de esta laja. Están. A ver, vamos a ver, Mira. 20 centavos. Se encontraba abajo de esa roca. De 20 centavos. De un peso. 20 centavos. Y 20 centavos. Ahí está. Está haciendo mucho calor. Debajo de esta laja. A ver, vamos a pasarle otra vez las varillas de resistencia. Disculpen, amigos, tanto movimiento de la cámara. Sigue marcando, compañero. Sigue marcando. Bueno, amigos, sigue dando una marcación más. ¿La doy con el detector o qué? A ver. ¿Quieres dar? A ver. Deja ver tu detector que está más aquí en la mano. Esto, amigos, me acabo de explicar. Así es. Vamos a ver, ¿eh? Y es aquí cerca del donde encontramos esas moneditas, ¿ve? ¿Cerca? Ahí. Fíjate, ya nos íbamos a ir de este lugar. Sí, ya estábamos a punto de retirarnos. ¿64, 65? Bueno, amigos, estamos en la marcación de 64, 65. Aquí está. Una bala. Acabo de encontrar una bala, compañeros. Ven. Una balita. Sigue dando marca. Las varillas de resistencia siguen dando marcación, amigos, así que vamos a ver. Espinas, espinas y espinas. Ah, caray.
cerro, amigos. Después de la marcación. No sé. ¿O se cambió? Yo pienso que se cambió, no sé qué. Vamos a ver, amigos. Ahí ha saltado de allá, lo he aventado sin querer por acá. Mira. Acá. ¿Qué es eso? Qué raro. Muy extraño, ¿eh? Sin palabras. O sea, ¿cómo? ¿A qué se refiere? Que esto haya saltado hasta acá. Bueno, yo no digo que no saltó. A ver, movido, ¿no? No sé, es muy extraño, es muy raro. Algunas personas me han dejado comentarios diciéndome que no, es que tú utilizas magia, es que tú utilizas esto. No. O sea, ¿bien? Está muy, muy extraño. ¿Hay algo más aquí en este lugar? ¿Hay algo más aquí en este lugar? Una marca. Luego marca. Ajá, exactamente. Ya sea, ustedes están viendo aquí directamente, están checando para que vean ustedes que no hay truco, como dicen por ahí, ¿verdad? Ahora ya no hay marca. ¿Qué está pasando? Esto sí que está bien extraño, ¿eh? Es como que si alguien nos estuviera jugando una broma. Esto. Una bala. Puede salir una bala, amigos. Vamos a guardarla. A ver, acá están las varillas. Yo buscando hasta aquí. Nada. ¿Hay algo cerca de aquí? No, otra vez vamos a meter. ¿Hay algo más aquí en este lugar? No. ¿Hay algo cerca de aquí en este lugar? No. Muy bien, vamos a continuar, amigos. Bueno, amigos, aquí seguimos avanzando poco a poco.
Así. Tenemos una marca. Seis, tres, 64. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Aquí está. Una medalla. Una medalla. Una medalla, amigos. Una medallita. Vamos a pasar nuestras varillas otra vez. ¿Hay algo más aquí en este lugar? Sí. Muy bien, vamos a volver a pasar nuestro detector de metales. Cincuenta y dos, cincuenta y tres y cincuenta y cuatro. Ahí está. Una llave. Una llave, amigos. Una llavecita. Ven. Ahí está. Una llave. Es una llave, amigos. Una llavecita muy bonita. Y ya al parecer es muy antigua. No se alcanza a ver, pero creo que dice gas. Qué extraño. Ahí está. Sigue marcando. Vamos a ver, A ver, ahí hay una marca. Vamos a revisar, Hay una marca ahí abajito. Y vamos a ir a checar a ver qué podemos encontrar. Vamos a ver.
Hay que ver, hay que ver. Hay que revisar con nuestro detector de metales y con nuestro tachín, tachón. Aquí donde está tachín, tachón, ahí es donde nos dio la marca. Ahí está. Es una moneda. Una moneda. Una monedita. Es un centavo monograma. Centavo monograma. Ahí está. Ahí está. A ver. Vamos a volver a pasar nuestras varillas. Me sigue dando marca. Me sigue dando marca. Otra marca aquí, y esta marca es de 40. Es un 40-41. Aquí está. Otra moneda. Otra monedita, amigos. A ver, vamos a volver a pasar las varillas por ahí. Sigue marcando. Una marca de 12. Es una marca muy baja. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver, Ya lo vi, es parte de un casquillo pequeño. Es parte como de un casquillo pequeño. Voy a mostrárselos, Tapamos el hoyo. Aquí también ya está bien tapado. Y esto fue lo que descubrimos ahí. Bueno,
esto. Eso fue lo que descubrimos. Vamos a ver. Sigue marcando. ¿Qué otra marca? Vamos a ver, A ver, vamos a acercar la cámara. Vamos a acercar la camarita, Está el amigo Cherry. Vamos a ver. Sí, aquí adentro. Me cayó tierra a la boca. Muy buena marca. Aquí está. Una moneda. Una moneda. Ahí está. Un centavo monograma. Vamos a volver a pasar las varillas de resistencia. Nada. ¿Hay algo cerca de este lugar? No. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a continuar y ahorita nos vemos en una siguiente marca. ¿Sale? Sigamos, amigos. Sigamos. Bueno, amigos, aquí seguimos avanzando poco a poco. Ven. Las varillas se vuelven locas. Aquí así. A ver, vamos a ver, Vamos a agarrar a Tadachín Tadachón. Y nuestro detector de metales. Vamos a ver amigos, a ver qué es lo que podemos encontrar ahí en ese sitio. Una marca. De 90 a 91, amigos. Vamos a ver. A ver qué es lo que podemos encontrar aquí.
hacer. Sea lo que sea, ya salió, ¿eh? Aquí está. Una moneda de 20 centavos. Moneda de 20 centavos, amigos. 20 centavitos. Ahí están. 20 centavos. Vamos a agarrar nuestras varillas de resistencia. Miren, es que se vuelven locas. Aquí empieza. Chequen. A ver, vamos a ir revisando parte por parte. Una marca de 10. No se ve nada. ¿Qué, compañero? No, nada, compañero. No se ve nada, amigos. A ver, vamos a... Una marca de 6, ¿eh? Vamos a ver. No, es que no marca nada. No marca nada. Pero es una marca bajita. No marque nada. Vamos a... colocar aquí así nuestra... camarita, bueno... una parte donde se pare bien. Aquí así. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Está rarito eso. Aquí así.
muy, muy extrañas. Ah, Sheriff, ¿qué andas haciendo allá? Y el Matt. Mira. Mira. Nosotros vamos a tomar agua, cuando yo voy a tomar agua, tengo una ciencia. Y aquí donde detallamos, aquí es donde nos da la marca bien alta. Vamos a ver, aquí está una moneda, Doña Josefa Ortiz Domínguez. Ahí está, Doña Josefita Ortiz Domínguez, amigos. Ahí está, ahí la compañero. No la alcanzó. La madrina de Alexis, Alexis. Mi madrina. A ver. 1900. Está descargando mi detector. ¿Qué te está descargando? Está consumiendo la energía del detector. Aquí. ¿Qué dice el Max? ¿Lo que está queriendo hacer? Qué buena marca, ¿eh? ¿Para bien, mis amigos? Que ya tira la boca. Algo grande, ¿eh? Posiblemente, ojalá y no sea una tapadera grande o algo, porque si está, ay, es que le pegué a esa rama y me empezó a golpear. Mira, me pasó a golpear. Mire, mira nomás. Mira nomás, mira nomás. Ah, me golpeó, machine. A ver, compañero, saque su pinpointer, por favor. ¿Y hay qué?
no, yo. Nomás se revisa las cámaras que estén grabando, por favor. A ver, vamos a ver. Chequen, ¿eh? Miren, aquí hay unas monedas. Otras. Otra era. Esta la quité, la voy a poner aquí. Aquí está otra. Le puse la cosa. Mira. Mira, mira. Mira nomás. Mira nomás. Mira. ¿A qué más? Están saliendo muchísimas monedas. Ay, Dios mío santo. Acá hay otra. Dios mío santo. ¿Y otro, amigos? Dios mío santo, amigos, ¿eh? Increíble. Vean esto. Todavía están saliendo más. Ay, caray. Vean esto. Otras dos más. Vean eso, amigos, vean eso. Otra más. ¡A la madre! Y sigue pitando, amigos. Otra más. Otra. A ver, a ver, a ver, a ver, compañero. Oh, ¿ya viste? ¿Qué? Aquí más todavía. Ah, es un puño. Es un puño. Mira nomás, mira nomás. Mira nomás. Agarra todo ese puño de tierra, compa, y jálelo para acá mejor. Mira, mira. Mira nomás. Estoy lleno de monedas. Más, no, hijo de su madre, todavía hay más, amigos. Otra más, mira nomás, mira nomás. Vamos a ir a ayudar al compañero Alexis. Mira. Ahí está otra. Ahí está otra. Ahí está otra. Ahí está otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. A ver, compañero. Ya me ando yendo para abajo. A ver. Mira, hay más. Ahí está otra. A ver, compañero, pasa el detector. Aquí está. Mira, la moneda está. Está grande. A ver, compañero. Ahí están otras más. Mira. A ver. No manches. ¿Pasa el detector? Ah, tarugo, me equivoqué. Aventé el puño de tierra para allá. Aquí está. Sigue pitando, amigo, sigue pitando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, mira nomás. A ver, compañeros, pásale por aquí. Mira, 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 mira,
No manches. Mira, mira. ¿Lo está marcando aquí? Sí, está marcando. A ver, compañero, pásale. Se escuchó como un paso, ¿eh? ¿Se apagó? Se apagó. Ok. Y está cargado, ¿eh? Esta monedota. ¿Está bien bonita? Sí. Aquí está otra vez. Sí. Mira. Aquí está otra. Aquí está otra, aquí está otra. No mames, ¿eh? No manches. Estoy creo, me la creo, amigos. Aquí está otra, aquí está otra. Aquí está otra. Aquí está otra. Otra. No manches. Dos. Es nomás el puñote de monedas. A ver, compañero, ¿ya no marca nada o qué? Pues ya no marca nada. ¿O ya se cansó? De este lado ya no marcó nada. De este lado. Ya nos cansamos hasta encontrar moneda. A la madre. Sí, sí,
Muchas. Por eso ya no hay. Pero mira, compañero, enfoca bien las cámaras, por favor. Sí. Para que vea el público, tanto como tu público, tanto como en público, para que vean todo lo que encontramos. Mira nomás. Mira nomás. Encontramos mucha miel y nata, ¿eh? Mira nomás. Mira nomás. Ay, para contarles, la verdad, hasta me da flojera. Mira, ¿cómo lloró? Sí. Mira. Eso sí. Demasiado dinero, amigos. Mira nomás. Acabo de encontrar. Ahorita se acaba. Hasta da un poco de flojera, en serio. Vamos a guardarlas, compañeros. Porque la otra vez me pusieron ahí que debería de guardarlas porque no había pasado una persona y todo eso. Y tienes razón, ¿verdad, compañero? Eso sí, tiene mucha razón. Ahorita le doy su parte, compañero, nomás hay que juntar todo, ¿eh? Sí, sí, no se preocupe, compañero. Ahora yo juntarlo. Porque sí. Y ahorita que nos cuentemos, ya nos repartimos. ¿Qué? ¿Qué? Se descargó el detector. No manches. Ay, Dios mío santo. Porque sí es cierto, puede pasando alguien y como esas personas nos puede quitar. Sí es cierto. Que diga, es mío. Y es muy cierto lo que dicen las personas que nos comentan, nuestros amigos y amigas. Que ya no marcó nada, ¿no? Yo sigo terco. Descargaron, amigos, acaba de descargar el detector de mi compañero. Sí. Más que raro, compañero Alexis. Muy, muy hoy extraño. Es una aventura tan rara. Ah, pues ya no está cargado. Préstame tu detector. Ahí está. ¿Dónde está? Tráemelo, compañero. A ver, por favor. Yo sigo terco, amigos. Mete de toda la sensibilidad que traiga, compañero. A ver. ¿Por aquí, da? Pásale, compañero. Por acá todo esto, compañero, por favor. No. Bueno, amigos, yo pienso que ya. ¿Agua sí? Pasa el detector por aquí, compañero. Porque por aquí ve que no.
No. No. Ahí está. Bueno, amigos, vamos a volver a pasar las varillas de resistencia. ¿Hay algo más aquí en este lugar? No. ¿Hay algo cerca de este lugar? No. Muy bien, pues vamos a continuar, amigos. Ya tenemos una siguiente marca. Bueno, amigos, yo pienso que ya nos retiramos el día de hoy. Sinceramente, nos fue de lujo. Y acá con el compañero Alexis, pues que más que nada que el compañero pues nos esté aquí acompañando en las aventuras. Y pues, ¿cómo ves, compañero? Maravilloso estuvo. La verdad, sí. Me cansé de contar dinero, amigos. No, imagínense, no, la verdad que sinceramente estaba bien carajo, pero está una chulada. Ya ahorita ya es un poco tarde, pero pues ya, yo pienso que nos retiramos también porque más que nada, porque se me descargó mi detector de metales. Así y el es. Detector del compañero Alexis también se anda descargando. Entonces, el pinpointer pues es el que... Ya también ya se descargó, entonces... Pues bueno, ahí está el compañero Alexis, pasen ánimo, su canal, ánimo. Amigos. La detección, Alex. Ánimo, amigos. Y Josep Ramos, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para todos. Chau.